Saludos especiales, esto es Kendall Presenta. Recuerda suscribirte, dale like y compartir. Después de las revelaciones de Alexandra MVP, de haber tenido una relación durante un tiempo, que eso no fue cosa de 2 días, porque bastante ella viajó a Puerto Rico y se le vio en distintos lugares y en vehículos del mismo. Podemos decir que Mozart la para hasta cierto punto, tiene mucha razón en este rompimiento. Alexandra no es tan santa. Según las informaciones, ella estuvo con Anuel mientras tenía una relación con Yailin. O sea, que esta mujer quizás tras bastidores causó muchos problemas en la relación con la dominicana, que en la actualidad tiene un niño, una niña, de Anuel AA. Alexandra se ha vendido como una santica, la que no rompe un plato, pero destapó gran sorpresa. Quizás no pensó lo que iba a decir en el momento. Era un secreto a voces. Ya muchos manejaban la información. Creo que de ahora en adelante la credibilidad de la MVP no seguirá igual. Ahora se cambian los roles. Ya no es tan santa. Es una mujer ambiciosa, visionaria y hasta cierto punto es más figura que Mozart la para, porque no está en su mejor momento. Ella la utilizan para distintas marcas, una vida costosa, cirugías, entre otras. Ella ha luchado y ha sido parte del éxito de Mozart. Ella le ha tocado una buena tajada, pero vuelvo y digo, ella no es tan santa como se vende. Déjame tu comentario, tu parecer. Esto ha sido Kendall Presenta. Suscríbete, dale like y comparte.